Champion Sports Films. Highlight recruitment video service for high schools, colleges, clubs. Share your highlight videos with coaches and colleges. Champion Sports Films. Individual, team, and tournament packages available. ¡Mírenme! ¡La cara! ¡La cara! Buenos días, buenos días. Raza de México, de Honduras. ¡La cara! ¡Levanten la cara! El Salvador de Centroamérica y todos aquellos que están hoy aquí presentes. Señores, una vez más, la familia Pedraza y el Mayapar le dicen gracias por venir. Gracias por venir a disfrutar. Un domingo más pletórico de fútbol, pero no es un domingo cualquiera. ¿Por qué? Porque hoy es domingo de finales. Doctor Arroyo frente a Forasteros, sí señor. Sí señor. Doctor Arroyo frente a Forasteros, ya están en el rectángulo de juego y para mí es un enorme placer venir y acompañarles y disfrutar juntos, por supuesto, en familia, este bendito deporte llamado fútbol. Mi nombre es Daniel Mejía, la voz en español del Houston Dynamo. Me vengo aquí con estos chiquitines. Gracias, Julieta. ¿Nos quedamos ahí? Atención, José Cruz Gaitán. Me decían que se iba a entonar el himno de México. Gaitán. Atención, Gaitán. Me decían que se va a entonar el himno de la República de México. Inconfundibles los colores. Los muchachos del Doctor Arroyo que vienen con los colores de los Pumas de la UNAM. Y estos, es un equipo tradicional y ha bregado a lo largo de años en la ciudad espacial. Me refiero a Forasteros, que vienen con una combinación de azul y ribetes de colores en los costados. Señores, el principal del partido, José Cruz Gaitán, asistido por José Aguirre y Quique. Atención, el equipo del Doctor Arroyo aparecerá con Oscar Martínez en la portería, Ricardo Valdés con el 14, Darwin Chirinos con el número 7, José Leija con el 17 y Freddy Funes con el 19. Cuatro hombres en el medio campo cuando aquí José Cruz Gaitán dice vamos a jugar. ¡Vamos! Pedro Salinas con el 10, Richie Baca con el 16, Eric López con el 3. Y David Suazo con el número 18, Henry Martínez con el 11 y José Aguilar con el 8, debo decir, y José Aguilar con el número 11. Mientras tanto, aquí se ha producido la primera acción de peligro. Forasteros apareció con José Paredes en la portería, repito, José Paredes en la portería. Uriel Gómez con el número 3, Severiano Martínez con el número 9. Junior González con el 16 y Rigoberto Gómez con el 20, los hombres del sector defensivo. Jesús Martínez con el 7, Francisco Pesina con el 8, Diego Olvera con el 23 y Jesús López, el Chuy López con el número 10. Dos en punta, Adán Ortiz con el número 12 y Víctor Hernández con el número 100. Aquí va Víctor. Podemos decir, este es el número 10, hablamos de Jesús López. Allá va con la pelota Martínez, le logró dar alcance Martínez. Allá el bailoteo de cintura, gracias por venir, le dice la familia Pedraza. Aquí recuperó el equipo del Doctor Arroyo. Mira la marca escalonada, ahora sí el balón abandonó. Por primera vez el rectángulo de juego para convertirse en saque lateral. Forasteros frente al Doctor Arroyo, la primera final programada para el día de hoy aquí en el Mayapar, que lucen los campos de forma impecable. Buena la maniobra. Márquenlo. Aquí se vienen los del... El equipo del Doctor Arroyo, Junior González. Se apoyaron en él, pero la pelota aún no sale de la zona de peligro. Otra vez la propuesta ofensiva, la pelota que pica y va directo a los guantes de José Paredes, que se queda con la número 5. Él mismo la impulsa al frente. La pelota que va picando, pese al esfuerzo, el balón abandona el rectángulo de juego. Señores, gracias por venir. El pivoteo ha
hacia zona de seguridad. La pelota ahora para Oscar Martínez. La prendió Martínez y manda la pelea al 18 David Suazo. Ahí está el 8. Este es precisamente Henry Martínez. La buscaba Martínez. Y la pelota le va a favorecer al representativo, el doctor Arroyo, a través del saque lateral, Suazo. Aquí va a venir el servicio por parte del 19, Freddy Martínez. Este es el 100, Víctor Hernández. La dejó para el 29, sí señor, en el intento de salir, debo decir, Olvira. Minutos de tantío. 0-0 el marcador para los que van llegando. El pivoteo del sector defensivo. Ah, que bien la acomoda con la zurda. Ahora buscó socios. Ahora la intentan hacer crecer sobre la misma banda. La pelota que queda aquí para el 100. Víctor Hernández. Aquí está el Capi. Ah, qué buena la maniobra. La hizo elegante Leija. ¡Ah, qué buena pelota! No la pudo acomodar y eso permite el repliegue defensivo. Arranca con dinámica este partido. Falta la ofensiva, le indican a los hombres del doctor Arroyo. Y ya la pusieron a circular, es el 23. Se trata de Diego Olveira. Ahí está el 8. Francisco Pesina. La acomoda Pesina. Aquí se viene la aproximación. ¡Ah, qué buena pelota! ¡Aquí la va a tener! ¡Aquí la va a tener! ¡La recorta! La primera chance de peligro en los botones de Jesús López. La más difícil. La tuvo el Chuy. Y los hombres del sector defensivo del doctor Arroyo se quedan ahí ajustando responsabilidades. Oigan. Aquí tengo un grupito de hombrecitos que comentan tanto en inglés como en español la acción. Que se perdió el Chuy López. Gracias por venir, gente de México, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador. Si hay suramericanos también, bienvenidos. Pasó la Copa del Mundo y nos dejó esto, ¿eh? Bueno, por cierto, en México, en la segunda fecha, en el fútbol de México, jornada número 23 en la Major League Soccer, y aquí está Leija, le pega Leija, le explotó. En los manos de Hernández, viene el disparo, puerta la pelota. Se ha producido ya, señores, la más clara por parte del equipo de Forasteros. Y esta pelota que pasa ligeramente arriba del 7-32. En la portería defendida por Martínez. Parejo el partido. Dos equipos que conscientes están que no es un partido cualquiera. Que es una final. Falta, te indica el principal por parte de Suazo. Y aquí hay tiro libre favorable. Afuera tiros, en cortito, la hizo ahí Hernández. Ay, la pelota abandona para convertirse en saque lateral cuando con clase la tocaba Hernández. El anticipo, con un poquito de riesgo, pero el árbitro lo permite. Porque favoreció en este caso a Forasteros. Ahora sí, se perfila bien. ¡Ah, qué buena pelota! ¡Dos persiguen! Aquí está el ataque por parte de Adán Ortiz. Ya le despojaron. Y le hicieron el relevo defensivo. Qué interesante la salida sobre aquel sector allá por donde está la visión que viene acompañando a Forasteros. Gracias por venir, le dice la familia Pedraza. No es un domingo cualquiera, señores, el domingo de finales aquí en el Mayapar. Le cuento que hace dos, tres fines de semana, si no mal recuerdo, fuimos testigos de un partido de carácter internacional entre Tuneros de San Luis frente a los Chamacos de Aztecas en la categoría 2004-2005. Sabrosón el partido, de esos que te quedan allí en la retina.
Le cuento que Gregorio Martínez y Octavio Rodríguez son los que hacen funcionar este equipo, el doctor Arroyo. Margarito Campos y Juan Martínez, los que se encargan de hacer funcionar esta maquinita llamada Forastirus. Ah, qué bien le pusieron ahí. El lindel intento. Ah, con una pelota. Arranca. Es Pesina. Arranca el flaco Pesina. Otra vez la triangulación. La pelota está sabrosa. Arriba, adelante. Bien aplicada la norma de ventaja. Aunque quedó jugador ahí por parte del doctor Arroyo resentido. Fueron de forma limpia a buscar la pelota. Ah, bueno. Gracias, Julieta, por esos rolitos ahí de fondo. Le cuento que ahora puede sintonizarnos en el vestidor de 4 a 5 de la tarde a través de Univisión Deporte Radio, donde vivimos tu pasión. El Tiquillo, Lester Gresh y un servilleta, Daniel Mejía. Donde hablamos del fútbol de la Major League Soccer, hablamos de los Astros de Houston, de los Houston Rockets, de los Texans, el fútbol mexicano, fútbol centroamericano y esas notas que acaparan atención en el sur y en el viejo continente. De 4 a 5 de la tarde, cuando el tráfico está pesadito, nosotros le acompañamos, por supuesto, a través de Univisión Deporte Radio, donde vivimos tu pasión. En ese dial que fue la tremenda. Ah, que viene el pivoteo por parte de Uriel Gómez. Aquí está Suazo. Arranca el catracho. Le llegó la marca, sin embargo, al final prefieren venir a zona de seguridad con Funes. Funes la levanta buscando. Ah, qué bien la va a intentar, sin embargo, le llegó la marca escalonada. Los dos equipos siguen tejiendo. Y aquí lo hace el flaco Pesina. Arranca en velocidad. Cruce defensivo por parte del 14. De buena forma, Ricardo Valdés. Y la pelota abandonó para convertirse en saque lateral. Gracias por venir, le dicen. Los hermanos Pedraza, la familia Pedraza. No es un domingo cualquiera, señores. Pletórico de sol, pletórico de fútbol, para que la familia venga aquí y disfrutemos en ello, en familia, las emociones que genera este bendito deporte. Ah, buena la incorporación. Llegó Pesino. Aquí la sacaron de la zona de peligro. No sé si acordaron con José Cruz Gaitán, el water break, porque el calorcito y la humedad, sobre todo. ¡Ah, Pesina! La intenta el Capi. Y al final, Oscar Martínez solamente hace el recorrido para ir a quedarse con la número 5. Gracias por venir. Ganó el América anoche a los rojinegros de Atlas. Buena pelota. ¡Ah, que viene el pivoteo! Aquí está López. López. La filtró López buscando a Ortiz. Demasiado cerrado el servicio, pero la intención era buena de López. Al final no alcanzó a llegar Ortiz. Buena pelota. La interceptó Ortiz. Aquí pillaron adelantadito Ortiz. Ya les cuento quiénes son los que juegan en los otros campos. De verdad, gracias por venir. Martínez la acomoda el perfil zurdo de rojo, el portero del doctor Arroyo. Aquí vienen otra vez la pelota. Buena pelota. Ale impulsó la hija. Portero apuradito. Mira, ahí el mano a mano. Cruz Gaitán indica que hubo falta. Me gusta para un tiro libre, ¿eh? Vamos a ver si se animan a probar de esa distancia. Los muchachos de Forastirus. Las bancas al pendiente de lo que ocurre en el rectángulo de juego. Ya le daré los hombres que esperan turno, tanto por parte del Arroyo como por parte de Forastirus. Dos hombres ahí perfilados. Hay tiro libre. Seguramente la van a intentar. Esta, un globito.
levantadito y la pelota va por línea de fondo para convertirse en tiro esquina. Gracias por venir, le dice la familia Pedraza. Dos finales para el día de hoy. Aquí los primeros protagonistas, el Arroyo y el Deportivo Forasteros. ¡La pelota! ¡No la pudo prender a la Ortiz! Que se levantaba, que con la gesticulación lo dice todo. La intención era buena, pero dicen que de buenas intenciones el camino al infierno está empedrado. Aquí está el 11, que sigue mostrando virtudes. Es Aguilar. Surtit. 0-0 el marcador, señores. Cuando aquí la devolución por parte de Hernández. Trazo largo. Vecina y Ortiz, los hombres que estaban en ofensiva. La marca por parte de Diego Olvera. Se volvieron a apoyar en Martínez. Aquí está Martínez. La acomoda el zurdo. Vio claridad y encontró la salida. Dos equipos bien. Ilvano, ¡ah, qué buena pelota! Techo al lateral. Ahora viene. Encara. Intenta quitarse la primera marca con solvencia y apuro. Saca la segunda. ¡Le va a quedar la pelota! ¡Ah, qué buena llegada! Al zurdo Aguilar le quedó en el perfil cambiado, pero la pelota queda dividida y aquí negociaron el tiro de esquina. Va por ellos Leija, que es el que porta el gafete de capitán. Al medio tiempo le tendré detalles en torno al recorrido por parte de estos dos equipos para llegar a estas instancias. Mira, la pelota, oh, se la perdió. Una buena dosis de suerte acompañó a Forasteros. Aquí viene el recorte. El 19, Freddy Funes. Sin embargo, Ortiz es pesadilla. Ortiz, solo. Ortiz, le hicieron la faena y al final le tocaron la pelota. Dos equipos bien hilvanados. Está bien. Bueno, bonitas rolas. ¡Ah, qué buena pelota! Volvemos a las acciones. Aguilar. La intentó Aguilar. La pelota que abandonó para convertirse en saque lateral. Favorable al Deportivo Arroyo. Otra vez. Aquí está la pelota en posesión del número 18, Suazo. La habilitación de nuevo para Suazo. Mira, el disparo. Aquí cierto. Cuando Eric López y Suazo la hicieron crecer, al final esa pelota que venía bajando con malas intenciones sobre el pórtico que defiende Paredes. Sabroso el partido, ¿eh? Interesante el partido. Gracias por venir, raza de México, de Honduras, de Guatemala, suramericanos, si lo hay, bienvenidos. La pelota que abandona para convertirse en saque lateral. Volvemos a las acciones. 0-0 el marcador, señores, para los que van llegando. Arroyo y Forasteros. ¡Ah, qué buena pelota! La intentó Diego Olvera. Le puso mucha crema y la pelota se fue ligeramente adelantada. Martínez. Aquí está la salida con el Capi Leija. Oiga, esta brisa que viene a refrescar sin duda el panorama. Sabrosa la brisa, Suazo la levantó y propició ahora la salida. Cuidado aquí, un mano a mano. Aquí está Ortiz. Apura Ortiz, pero tiene solvencia Freddy Funes. Dice, no me dejen solo con este chamuco. Y la sacó de la zona de peligro. Otra vez la pelota. Aquí para Ortiz, que estaba habilitado.
el servicio. Segundo poste. ¡Gol de Forastero! ¡Gol de Piscina! Y aquí le viene a festejar el capitán, es un referente de este equipo. Lo descubrieron. Y el Toro Pesina la ha mandado a guardar. 1-0, ya gana Forasteros y el partido se puso bueno. Suazo, en el mano a mano ahí con Olvira. Al final dice Gaitán que falta. Olvira la gesticula. Pero ya está la sanción marcada. Leija, el Capi. Problemas para controlar. Y ahora le queda más que pelear por la número 5. Se dice que en el fútbol el gol es el táctico. Y de aquí en adelante cambia el panorama. Otra vez Pesina. Ah, bueno. Arroyo y Forasteros. En el sorbito de agua. Gracias por venir. Raza de México, de Honduras, de Guatemala, centroamericanos, suramericanos y hay de otras etnias. Igual, welcome. Bienvenidos. Gracias por venir, le dice la familia Pedraza. Aquí arranca Suazo, Suazo. ¡Ah, qué buena pelota filtró Suazo! Al final le queda más que ir a la presión. Ahí el número 8, hablamos de Henry Martínez. 1-0, está ganando el Deportivo, el equipo de Forasteros. Con gol del capitán, el Pecho Pesín. Otra vez el mano a mano, limpia la marca. Por parte de Diego Elvira. Otra vez, aquí se viene Forasteros. Arranca Forasteros. Arranca Forasteros. Buscaron a Pesín, al Tocho que se venía ofreciendo. Buena pelota. Ah, qué bueno el anticipo. Olvira, que hace el complemento. No necesita comer demasiado bien. Aquí la tiene Ortiz. Martínez. Se recarga sobre su cuerpo el costado derecho. Para quedarse con la número 5. Otra vez, la apertura. Aquí viene Freddy Funes. Arranca Funes. Funes. Encontró a Lonzi. Encontró a Aguilar. Le hicieron la faena a Aguilar porque llegaba Uriel Gómez a tocar de esa pelota. Señores, 1-0. Está ganando Forasteros. Pero aún hay bastante cuerda recorrido en este partido. Y el balón abandonó por línea de fondo para convertirse en saque de puerta. Gracias por llegar, Rosa de México. Mientras aquí los mandaron a los rojos del Potosino y a los chamacones de Spring Branch al Waterbury. A buena pelota. Otra vez el Tocho. Pesina. Busca a Ortiz. La marca escalonada ahora para Ortiz. Se desprende Ortiz con esta maniobra, la pelota que no abandonó el rectángulo de juego. Por ahí se pelea por la posesión de la número 5. Aguirre indicaba que la pelota sí había abandonado para convertirse en tiro de esquina. ¡Ah, buena pelota! Otra vez Pesina, la buscó el Tocho. Mano a mano, salió el ganancioso López, debo decir, es Aguilar, el número 11. Y pone a correr, este sí es Henry Martínez. Intentaron sacarla de la zona de peligro, lo hicieron por este trazo largo. Se vienen partidos importantes para el Houston Dynamo. A Carlos Vela lo vimos en la Real Sociedad de San Sebastián. Y ahora está en la Major League Soccer. La intentó aquí, no le pega cómodo. Cuando la intentó, ahí el jugador por parte del Arroyo. Carlos Vela llega 8 de agosto, es miércoles, en llave de semifinal frente al Houston Dynamo. Precios accesibles, kit de amor a 20 pesos y vamos a apoyar al Dynamo en un partido clave para ir a la Conca Champion. Metió falta, indica el principal Olvera. Que por cierto, Carlos Vela le dieron el gafete de capitán para el juego de las estrellas. Mira. El cambio interesante por parte de Leija. Los dos equipos ya mostrando sus mejores armas, sus mejores atributos. A
Aquí está el equipo del Arroyo, que no sea Milana. Vecina, se le escapó la pelota al Tocho entre el césped y el tachón. Ahí se llevó un golpecito Leija cuando fueron los dos capitanes a buscar la pelota. Levanta ti y anda, le dice aquí el Tocho Pesina a Leija, con los colores de los Pumas de la UNAM. El equipo del Arroyo. Otra vez. Aquí está la propuesta ofensiva. Con el servicio. El mejor el pivotivo por parte de Severiano Martínez. El 7. Sin embargo, aquí viene. Falta. Lindero del área cuando venía Salinas devorando terreno. Me gusta ese tiro ahí. Me gusta para un perfil derecho. Y viene la primera cartulina de amonestación por entrada fuerte. Vamos a ver si le saca provecho. Así las cosas. Tiro libre. Hay peligros a la portería que defiende Paredes. Aquí la mejor chance que se le aparece en el destino de este partido al Deportivo Rucho. Poca distancia, perfil derecho. Yo lo autorizo, le dice José Cruz Gaitán. Viene el cobro. ¡Oh, la pelota! La cargó sobre el centro. Y aquí bien aplicada la norma de ventaja. Se viene el Chino. Arranca el 3. Es Uriel Gómez. Venía el Chino Gómez. Chamacón Gómez, ¿eh? Y la hizo crecer sobre la banda de la izquierda. Aquí la robaron. Por la banda. Abregado. Aquí la tiene. Este número 9 se trata del número 8, ¿no sirve? La intentaba en la habilitación, ahí buscando Aguilar. Sin embargo, sigue la propuesta. Aquí mete pierna curva, este número 7. El Chuy Martín. Falta sobre Martín, indica el principal. Chuy de Caste, ¿eh? Estos hombres seguramente los mandaron a la cama tempranito anoche para venir en... ¡Ahí te va el agua! ¡Sí! Mis chamacos ayer jugaron a las 9 de la mañana y la consigna era acostarse tempranito. Parece broma, ¿eh? Pero sí te afecta. ¡Claro, sí! Les dijeron en la casa y la recomendación era por parte de los coach. Las espumositas y los monsters hasta después del partido, muchachos. Así que se acuestan a la señora. La mandan que se quede en la sala. Muchas gracias, que recomendar. No. Aquí le va a pegar la pelota. Chuy López. De vez en cuando es saludable quedarse dormido en el sofá. De verdad, es saludable. Sí, de verdad, a veces es saludable. La pelota de altura. Olmira. Aquí está el Tocho. Arranca el flaco, que tiene colmillo, que tiene recorrido. Intenta buscar a Martínez. Ahí la perdieron. Ahora otra vez Suazo, que acomoda. Ah, que viene la devolución. Aquí la intenta hacer crecer. La pelota en la maniobra. Sigue, le va a pegar. Le va a pegar, la pelota queda. Se le fue a Aguilar. Se le fue a Aguilar. Ah, pero que dejó correr la norma de ventaja, ¿eh? La dejó correr. Y el que no pudo controlar fue Aguilar. Aquí otra vez la briga por la pelota. Mira, tiempo llega. El anticipo, qué bien, con elegancia el 7, Chirino. Arranca Chirín. La pelota dividida. Y el anticipo oportuno de Chirín. Cuando la pelota se fue por línea de fondo, señores.
Primera mitad, 1-0 está ganando el equipo de Forastino. Con gol del Capi, el Tocho Pesina, aquí la levanta Paredes. La pelota de altura, vaya poniéndolo en la agenda, miércoles 8 de agosto. Ahí vamos frente a Los Ángeles, el PC de Carlitos Vera, le va a pegar el Suazo, el que amaga, le va a pegar, le pegó mordido. Cuando Arroyo está tejiendo, está haciendo bien las cosas. Y la pelota se fue. La línea de fondo, gracias por venir, le dice la familia Pedraza. Gracias por venir, gracias por hacer de este parque un centro de esparcimiento familiar para la familia Chirino. Otra vez, la pelota dividida. Aquí la maniobra, se tiene confianza. Tiro libre. La pelota que viene hacia el sector de la derecha donde arranca Funes. Ve espacio Funes. No lo duda. ¡Ay! La divide Funes. La pelota ahora en recuperación por parte de Olvera. Aquí está Olvera, que no necesita correr. Pero la pelota la interceptaron en el camino. Y otra vez Aguilar. De ida y vuelta el partido. La pelota que al final la viene viniendo Paredes. Y se queda con la número 5. Está bueno el partido. Y otra vez, tiene clase este hombre. Poca movilidad, pero tiene clase. Dicen que no hay zurdo malo. Hablamos de Diego Elvira. Otra vez la pelota dividida. Aquí arranca en velocidad Ortiz. Arranca Ortiz. Chirino que va por él. Chirino lo anticipa. La gesticulación de Ortiz. Aquí en la mando por ahí. Primera mitad, señores. Y a poco la recta final. Con clase este número 100 de Víctor Hernández. 1-0 el marcador, todavía hay mucho recorrido, mucha tela que cortará. Qué buena la habilitación. Aquí la busca otra vez el Tocho Pesina. Se apoyó en Olvera, arranca Olvera, amago Olvera, logró apoyarse Olvera. La pelota, tiempo. Cuando va a venir, otra vez el disparo corta que llega suave a las manos de Martín. Buena pelota. Aquí el 9, el Febe Martínez, que es un referente sin duda en este equipo de Forastino. Ahora intentan la salida. Junior González, que esperaba la habilitación. Sin embargo, aparecieron con este trazo largo. Hoy continúa la fecha número 12 en el fútbol de México. Ganó el equipo de Miguel El Piojo Herrera. Ay, ganó la máquina, me dice a Chivas. Nosotros estábamos a esa hora con el partido entre Portland Timber y Houston Dynamo. A través de Univisión Deportes Radio, donde vivimos tu pasión. La maniobra por parte de Enrique López. Eric López. Cuando aquí preparan modificaciones, le cuento. Las modificaciones preparan por el Arroyo. Árbitro. Otra vez el 16 en el intento de salida. Richie Baca. Allá. El jugador tocado para que el Central podamos saludarle un día de estos. Solo quedan 6 partidos en casa y el de Open Cup, 7 partidos en casa y se termina la temporada regular. Mira, el tiro de Kier, la pelota rechazada, queda ahí, queda ahí, queda ahí, la pelota otra vez. La presión por parte de los chamacones cuando ha quedado el jugador resentido por parte del Rojo de Potosí. La pelota otra vez para López, por parte de Forasteros. Olvera, que tiene claridad en la salida. Mira, buscaron allá a Ortiz. Haciendo modificaciones ya, el equipo del Doctor Arroyo intentando oxigenar. Ya le cuento quiénes fueron al rectángulo de juego. Abandonó el 11, Aguilar. Aquí el que abandona es Freddy Funes.
Cuentando para el 19. ¡Centro! Ya le cuento, ingresó jugador con el número 4. Vamos a ver qué gista otra vez aquí cuando la venía buscando. Eric López. Fernando Hernández con el número 4, FF. Ingresó entonces con el número 4, Fernando Hernández. Aquí está el Fer. Que tiene clase, que tiene recorrido, porque por las plumas se conoce el ave, decían los abuelos. Gracias por llegar, gracias por estar aquí. Aquí el tiro libre, favorable a Forasteros. Mira, la pelota dividida. Hernández, que llega a ser de buena forma el recorrido, el apoyo a zona de seguridad. Leija, a buena pelota. Martínez. Ahora expresamente el Chino Gómez. Bueno, pues la marca de Gómez. Falta. Importante van a ser dos cosas para la recta final de este partido. La condición física. Que salga por volver a entrar, ¿no? La condición física y las opciones. Los recursos que pueda tener. Ah, buena pelota. Mira, profundidad, cuando ha terminado la primera mitad. No. Aquí en campo número 2, entre los rojos de Potosino y los chamacones de Spring Branch. Ya iremos con ellos. Mira, la maniobra. Aquí está el 16, Richie. El servicio de Maca. Vamos a ver qué gista. Ahí la dejaron dividida. Aquí está el zurdo. Arranca Olvera. Le hicieron bien la maniobra. Mira, tiempo y higiénico. El toquecito por parte de Richie Maca. Leija, flaco. Vamos a ver qué gista. Vamos a ver si le surgen o le surten efecto las modificaciones. Buena la pelota. Buena la maniobra. Mejor la triangulación. Ahí la dejaron dividida el Chino. No pudo Gómez hacerla crecer. Otra vez Richie Maca. Hernández, Fernando, otra vez la devolución para el 4, que mete pierna fuerte, que habilita, otra vez sobre la banda, Richie, se quedó corto el flaco que ya comienza a resentir de gaste, este está en tiro, este se durmió temprano, es el chamacón, es el Chino, arranca el Chino, lo persigue, va a venir el servicio, el recorte, y ahí le hicieron la maniobra de faena. Ahora la pelota en profundidad. Arriba, sí. Tiene clase el centro. Vamos, hay que atenderlo. Va a poner precisamente a Adán Ortiz. Porque vamos a ganar. Gracias por venir, le dice la familia Pedraza. Campo número 3, escenario de esta final. Entre los chamacones del doctor Arroyo y Forasteros. Ahí se lastima Pesino, es el tocho. Es todo para el tocho. Mientras a Rigo Martínez lo mandaron por dos Monster y dos Red Bull. Ah, bueno. Sí, el Gregor Martínez, sí, señor. Rehidrátate, le dijo al tocho. El doctor Arroyo. Doctor Arroyo.
Ah, bueno, sí. Gracias, Chivas, por el dato. Aquí están los chamacones del doctor Arrocho. Mira, la pelota dividida. Hubieron algunas modificaciones, ya se las describimos. La pelota quedaba dividida cuando tenía problemas para controlar el número 7, el central Darwin Chirinos. Muchas gracias, Oscar Martínez. Mira, ingresó con el número 5, el burrito Villarreal. Arranca, aquí está el ataque. Otra vez, la pelota. Mira, la pelota que pica. Ingresó Giovanni, me dice, con el número 17. Giovanni Sánchez con el número 17. Aquí está Villarreal. Que lo guardaron ahí como gallo tapado. Villarreal y Sánchez. ¡Ah, buena pelota! El cruce defensivo y la pelota. ¡Ah, que viene el recorte! Le quedó el último recurso de ir a chocarla. Ahí estaba Martín. Otra vez. Sí, Martínez es de los veteranos en este equipo de... Sí. Otra vez. Aquí está Villarreal. Le va a pegar Villarreal. La pelota que choca ahí en el zapato de Chirino. Sánchez. Sánchez. Le quedó a la de su vez y al bus Chivas. A Sánchez. Cuando estuvo cerca. Y aquí la clientela se emociona. En campo número 2. Saque de parte entonces favorable a los chamacones del doctor Arrocho. Martínez. La pelota que queda ahí cuando la venía buscando. Ingresó. Es Henry Martínez el que ingresó por parte del doctor Arrocho. En el medio campo ingresó Martín a intentar oxigenar. 1-0 sigue ganando el equipo de Forasteros. Lo dejaron perfilado y tiene toda la partida para hacerla crecer. Buena pelota. Al final la sacaron de la zona de peligro. La riposta Martínez. Fuera Hernández. Otra vez Sánchez. Es veloz Sánchez. Es habilidoso Sánchez. Encontró al burrito. Le pega Villarreal y esa pelota que no abandona. Sí, se va por línea de fondo para convertirse en tiro de esquina. Y a poco cambiando un poco el panorama, fíjate. Porque la brisa viene a oxigenar. Cuando aquí se ha gestado, le cuento tiro de esquina. Le invitamos a que sintonice el vestidor. A través de Univisión Deportes Radio, la que fue en su momento la tremenda. Tú tienes años viviendo acá. ¡La pelota! ¡Se salvó! ¡Se salvó! ¡Villarreal fue arriba! Y por poco encuentra el segundo de Forastero. ¿Usted recuerda de la tremenda? Sí, 10-10 AM con el tío Pancho, Martita Pruneda, el viejo agrio de Rolando Becerra. Con respeto para... El viejo agrio de Rolando Becerra. No, muchas gracias. Sí, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cuántos años viviendo aquí, Cheo? 20 años. 20, yo tengo casi 20. Casi 20 años. Mira, ah, qué bien. Buen trabajo de Diego Alvera. Dicen que no hay zurdo malo, Chiva, ¿eh? Está sabrosón también el partido en campo número 2. Sí. Entre los rojos del potosino. Ah, mira, pelota, buena pelota. Pero bien, otra vez el CEP. Se llevó un golpecito el CEP. Sí, no hubo mala intención. No hubo mala intención. Pero el CEP Martínez se ha llevado un golpecito ahí. Ya se recupera el CEP Martínez. Aquí está Forasteros. Frente a los chamacones del doctor Arrocho, que viene con los colores de los Pumas de la UNAM.
Sí, forastero de Matehuala, sí. No sé si estabas aquí, Chiva. Hace 2 semanas tuve la chance, me invitaron. La invitación de Marcos Pedraza y la familia Pedraza para ser testigo de un partido diferente. Tuneros, pero mira, ya te cuento después de esta. La marca fuerte ahí por parte de Villarreal. La pelota que abandona para convertirse en saque lateral, te decía, Tuneros frente a Azteca, pero en categoría 2004-2005. Partido de corte internacional. Mira qué bonito, ¿sabían? El campo surtido de clientela. ¡Buena pelota! ¡Gol del doctor Arroyo! La hicieron crecer y con la copita la logró desviar. Chiva, esto está ya 1-1. Venga, te saludo. Oye, un partido muy bueno, realmente se están dando con todos los dos equipos. El doctor Arroyo, un equipo que la buscó tranquilamente, sabía que llegaba a su tiempo. Y el equipo de Forasteros, que también está echándole todas las ganas. Este partido está para cualquiera de los dos. Gracias, Chima. Gracias por venir. Bueno. Y mira lo que es el ingrato al fútbol. La pelota que impulsada por el burrito Villarreal, que pasa ligeramente arriba del 7-32. Oiga. Por algo es el deporte más impredecible del mundo. La gesticulación de un referente, Martínez, el Chuy, aquí está Sánchez. Encara Sánchez la pelota que abandona para convertirse en saque lateral. José Cruz Gaitán, José Aguirre y Enrique, los hombres los encargados de la justicia deportiva. Aquí la pelota que queda, mira, cargada, limpia la marca. La pelota que llega ya a los dominios por parte de Martínez. Gracias por venir, gente de México, de Centro, de Sudamérica. Gracias por venir, le dice la familia Pedraza. Les cuento que aquí preparan ya la mesa de premiación, señores. Sí, sí, señor. Sí, señor. El esfuerzo de la familia Pedraza por mantener en óptimas condiciones un parque digno para la raza, viejo, para que venga con comodidad a disfrutar un partido de fútbol. Te decía, yo vine hace unas semanas atrás, hace 2-3 domingos atrás, para ser más específico, y fuimos testigos de un buen partido. ¡Antes de la pelota! ¡Aquí la filtraron! ¡Aquí la filtraron! ¡La va a tener! ¡La va a tener! Forasteros, Chiva. Oye, un monumento para este arquero. La verdad, las dos atajadas, la que tuvo en el primer tiempo y esta que fue espectacularmente. Que estamos viendo un partido de grandes. Y anteriormente, hace 6-7 meses, ya Forasteros había jugado una final aquí también. Este equipo ya tiene tablas aquí en la línea de la Valla Park. Saludos a toda la gente que trabaja aquí en el parque. Y aquí estamos presenciando uno de los partidos muy buenos de final. Gracias, Chivas. Sí, señor. Forasteros. ¡Vamos, vamos, Arroyo, vamos! Sí, Forasteros. Sí, sí, sí. Sí, sí, señor, Forasteros. Son potosinos. ¡Ah, qué buena pelota! Arranque el 10. Arranque el 10. Se trata precisamente de Pedro. Pedro Salinas. La intentó Salinas. ¡Ah, qué delicia! Lo abandonó. Dirían en mi tierra los referentes en el micrófono, Chiva. Higiénica, pero era mejor el cruce de Leija con clase, el flag. Portando el capete de capitán. Aquí está Fernando Hernández. Hernández. El partido se puso bueno, con volumen de juego. Tiene el servicio, segundo poste. Al final sale Paredes. ¡Hay Paredes! ¡Hay Paredes! ¡Hay Paredes! Y aquí pintan de amarillo a Paredes. El problema es que a Paredes se le acabó la zona protegida, Chivas. Y entró en el desespero.
y al final cometió la falta. ¡Tiro libre! Está sabroso el partido, señores, ¿eh? Le decía, mientras aquí se prepara la mesa de premiación. Marquense frente a Laredo. Sí, señor. Ah, bueno. Marquense frente al Deportivo Laredo. Vienen a continuación. Gracias por venir. Le dice la familia Pedraza. Aquí hay tiro libre. Aquí se prepara el Richie Baca. Dos hombres ahí en la barrera. Viene Richie, viene Richie. ¡Golazo! 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 ¡Richie! ¡Le pegó con el borde, con la cara interna del zapato derecho! ¡Y un soberbio gol, señores! Se ha anotado aquí en este campo número 3. ¡Merecedor! Precisamente de esta final. ¡Qué golazo, Chivas! Se puso en ventaja el Doctor Arroyo, 2-1. Lo buscó y ese fue un golazo. La verdad, un gol que de aquí de este ángulo lo vimos cómo entró. El arquero no pudo hacer nada. Fíjate que lo que se está viendo, el equipo de Forastero está perdiendo mucho la media cancha. Se empieza a desbaratar el equipo en el medio y empieza a darle muchos espacios al equipo de Doctor Arroyo. Míralo otra vez. Aquí la tiene y otra vez la presencia por parte de Paredes. Gracias, Chivas. Mira, buena pelota. Ahora de altura se puso sabroso, sabroso en el partido, señores. Aquí el que venía custodiando el Darwin Chirín. Se la deja Chirino precisamente a Martínez. Vamos a ver si tiene reacciones. El fútbol sigue siendo ingrato porque aquella que pelota que tuvo el burrito Villarreal arriba, mira. Sin embargo, no está del todo dicho cuando de a poco llega la gente de Marquense, que solamente los que llegan tempranito vienen a echarse un rollo aquí, porque será cuestión de tiempo para que comiencen a llegar precisamente los protagonistas. Gracias por venir. Aquí se vienen ya modificaciones. Aquí se vienen las modificaciones en el equipo de Forasteros de Matehuala. Se vino Chamacón con el número 15, Melvin Portis. Para oxigenar seguramente el medio campo. Aquí la tiene otra vez los chamacones del Doctor Arroyo. Otra vez la pelota ahí, bien servida. La va a tener, no la puede controlar Martínez. Arriba. La marca de Martínez. Fue a buscar la pelota y el balón se fue por línea de fondo para convertirse en saque de puerta. Señores, pedazo de partido, pedazo de final. Aquí está Ortiz. Ortiz. Ante la marca de Chirín. La pelota que abandona para convertirse en saque lateral. Acompaña el Chuy Martín. Para él, para un referente de este equipo de Forasteros de Matehuala. La levanta, mira, con clase, también con clase. La respuesta es... ¡Hay que pelearla! ¡No, no, no! ¡Ahora la cachetilla! Aquí de buena forma Richie Baca. E intenta buscar lo que decíamos en un principio, Chiva, es el hecho de las modificaciones, lo repulsivas que te pueden ser las modificaciones y también el tanque de oxígeno, que tan lleno está de los hombres que están en el terreno de juego y que están acertadas son las decisiones en este caso para los que llegan en el relevo. Señores, 2-1, está ganando el equipo del Doctor Arroyo, que comenzó perdiendo, pero también hay que decirlo, la salida del Tocho Pesina no le ha venido bien, yo he estimado el Tocho y ahora tendrá que hacer ajustes el equipo de Forasteros de Matehuala. Pero que quieren, en el cuarto ingresó Villarreal. Villarreal que tiene cualidad, intenta buscar a Martín. La pelota que abandona para convertirse en saque lateral. Primera final programada para el día de hoy. No es un domingo cualquiera aquí en el Macha. Es domingo de finales, señores. Y gracias por venir, por traer la familia. Otra vez. ¡Ah, qué bien! Arranca, se está agrandando. Se la está creyendo el equipo del Doctor Arroyo. El servicio hacia el otro sector. Vamos a ver qué gira allá Martínez. Allá está el 8. La pelota que viene buscando la marca, sin embargo llega la marca escalonada y ahora intenta salir. También el equipo de Forasteros mostrando lo suyo. Ahí está Sánchez que lo venía buscando. Y aquí, señores, hubo gol, 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 gol.
en campo número 2 de los Venados de Spring Branch. Qué bonito juega ese equipo, ¿eh? Un equipo de puros chamacones, iremos seguramente con ellos. Al final de este compromiso intentó salir el equipo de... el equipo del doctor Arroyo a través de Martínez, la pelota que abandonó para convertirse en saque lateral todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Lo sintoniza a través de Univisión Deportes Radio, donde vivimos tu pasión en el vestidor, donde se habla precisamente de los equipos locales, donde no tiene que esperar media hora en la línea para que lo dejen salir. No, de inmediato. Nos llama. Y de inmediato su participación. Se trata de Diego Olvera. La recuperación no la pudo hacer crecer Olvera. Cuidado que aquí se viene. Aquí se viene. Aquí se viene. Solo, 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 solo. Enorme para intentarla, la tenían en la línea, queda dividida. Hizo un gol al estilo Enrique Borre. Voy contigo, Chiva. Oye, cuando se ve la calidad de un jugador, o sea, nunca la dio por muerta, llega y entra hasta donde tenía que llegar para empujarla. Pero fíjate que dijiste algo bien, Daniel. Cuando hace los cambios el técnico Gregorio Martínez del equipo de doctor Arroyo, le está funcionando, porque en el equipo de Forastero le sale el hombre que yo diría el mejor que estaba en la cancha. Y esto no está del todo dicho, señores. 5-3-2 está ganando el equipo del doctor Arroyo. Reacciona Forastero de Matehuala, Chivas. Oye, cuando estábamos apenas en los comentarios diciendo lo que estaba pasando, y fíjate que Forastero se empieza a ganar adelante, adelanta poquito y hace el segundo gol. Y fíjate que este partido no está decidido, Daniel. Le queda mucha cuerda. Está muy bonito, muy, muy dinámico el partido. Y está para uno de los dos. Sí, la velocidad de dos hombres, de Sánchez y de Ortiz, que son auténticos hombres de área. Mira la pelota que viene otra vez. En profundidad, buscando a quien el intento de hacerla crecer. El equipo del doctor Arroyo. Villarreal, Burrito. La pelota fresca ha hecho un partidazo, te cuento este número 16, Richie Back, discreto el trabajo del Paco, que se mandó ese soberbio gol. Aquí está Sánchez, te decía Sánchez, pequeño de estatura pero hábil. Aquí le llevó Chirino, es el catracho Chirino, arranca Chirino. Sí señor, que tiene otra vez claridad, aquí cuidado que viene la respuesta, arranca en ataque otra vez. Allá Martínez, sin embargo le hace bien. Escalonada la marca por parte de Uriel, el Chino Gómez. Sabroso el partido, ¿eh? Ahora, de aquí en adelante veremos si Forastero tiene carácter para buscar la paridad del marcador. Pero también eso implica riesgo, porque se descubre o se va a descubrir en línea defensiva. Y cuidado, lo mejor del partido, Chiva, está por llegar. Volvemos a las acciones. Martínez arranca, va a venir el centro, va a venir el centro. Es abajo la pelota. Limpia la mar, mira el esfuerzo. Cuando queda resentido, no hubo intención ahí de lastimarlo. La pelota está ahí, viene reclamando. Era Pesino. Ahora sí ya se incorpora jugador por parte del equipo del doctor Arroyo. Sabroso, sabrosón el partido, señores. Mostró cartulina, amonestación José Cruz Gaitán. Me parece que fue para el 7, el Chuy Martínez. Modificación le indican aquí a Cruz Gaitán. Se viene el 22. Se viene el 22, Luis Domínguez. Y fue todo para el veterano Chuy Martínez. Gracias por venir, raza de México. Venga, Chima. Este jugador, Jesús Martínez, ya veteranazo en los campos amateur de Houston. Lo recordamos con el Correcaminos en el Parque Azteca. Jugó con muchos equipos, ha jugado mucho y ahí está por el equipo
Bueno, el técnico hace un cambio, sabe que tiene una tarjeta y podría irse del partido, así de que te dejo para que sigas. Gracias, Chivas. Sí. A Martínez lo hemos visto recorrer y con buenos trabajos. ¡Mira la pelota! Llega el cruce del CB Martínez, tiro de esquina. Ingresó, les decía, con el 22, Luis Domínguez. Gracias por venir, raza de México, de Centro, de Sudamérica. Gracias por venir. Más adelante el turno será para Marquense frente a Deportivo Ladito. El portero es Forastero, 3-2 el marcador. Para los que recientemente van llegando con los colores de los Pumas de la UNAM, los chamacos del Doctor Arroyo. Con el azul, precisamente los... Es un equipo ya con tradición, hablamos de Forastero. Mira, la pelota de altura. Villarreal, el burrito colaborando. ¿Hasta dónde llega la marca ahí de Ortiz? La pelota que la sigue buscando. Allá se pelea por la posesión de la número 5. Olvida, como ha gravitado Olvida. Ahí está el zurdo, la acomoda el zurdo. La acomoda el zurdo en dos tiempos. La pelota choque en el abdomen del jugador del Doctor Arroyo. Y queda ahí tendido en el piso. Sobre todo, fíjate, un partido con tanta intensidad, Chiva. Pero mira, cuando vienes con la mentalidad de venir a colaborar, en este caso con tus colores, cuando te olvidas del juego sucio, mal intencionado, una o dos recibidas de amonestación, y ha sido todo un partido con tanto volumen de juego, con 5 goles, sabedores que no hay mañana, pero ha sido un partido limpio, Chivas. Fíjate que tienes toda la razón, Daniel. Un partido completamente limpio, dos partidos solamente. El partido no ha tenido, que digas, tanta violencia o jugadas, que digas, duras, algo para... Mira, los jueces de línea tranquilos, haciendo su partido. Te voy a decir una cosa, algo de un poquito de historia. Doctor Arroyo, está... Doctor Arroyo, hay que pelearla, y es uno de los municipios más grandes del estado de Nuevo León, más grandecitos, y este equipo de ahí en nombre de Doctor Arroyo, así de que le da muchas felicitaciones a Doctor Arroyo, que está haciendo todos los partidos buenos, y también al equipo de Forastero, que a 45 minutos de Doctor Arroyo le queda ahí. Ya no puede estar, hay que pasarla. Gracias por el dato, la pelota que ahora viene para Ortiz. Aquí está Ortiz, en cara Ortiz. ¡Vamos! Le cayeron en la marca a Ortiz cuando se venía cerrando el ángulo. El rectángulo de juego y de a poquito se va reportando la gente de Martín. Sí, señores, gracias por venir. ¡Vamos! Marquense frente a los chamacones del Deportivo Laredo. Se vienen a continuación. Aquí está la salida por parte de Martínez. Con clase la vaca, te decía, este número 23, Diego Olvira. Mira, qué pelota. Aquí la tiene. El servicio por parte de Villarreal. Buscando precisamente este número 22. Luis Domínguez, ahí, se va a pegar, ahí, se va a pegar a Sánchez. Ahí le cae, va fuera. Le quedó el perfil cambiado al jugador. De Forastero de Matehuala, la pelota que vuelve a quedar. Mira donde anda el CB Martínez, otro de referente. ¡Qué bien! Intentaba la maniobra, sin embargo, comenta Sánchez, ahí tiene un lindo, un poquito más atrás, dice Gaitán. Los minutos que vienen a continuación serán claves, serán decisivos. Llega de a poco a la gente del Deportivo Laredo. ¡Ay, sí! ¡Hay que entrar a la portería, muchachos! Llega la Juve, por cierto, el miércoles a territorio estadounidense para encontrarse a la MLS. ¡Es tuya! El riposte defensivo. Y ahora la pelota que viene en profundidad en el mano a mano. La pelota que queda ahí en el 1-1. Se tiene que estar ahí, se está jugando la marca. ¡Está liquidado! Algo, Chivas, es una virtud aparte sostener la pelota cuando estás de espaldas al barco y
si por algo extraña el Naranja al Cubo Torres es por eso. Porque sabe mantener la cordura cuando estás de espaldas al marco, cuando sabes que tienes que aguantar la presión. Oiga, qué gol. En el gol, nunca perdió, nunca dejó la pelota y se la va en la marca entre los dos y hace el gol. Esa fue fuerza de él. Y acá se marca el penal y poquito antes y hace el gol también el jugador de Forasteros. Así es de que todavía tenemos partido, Daniel. ¡Nárralo, Daniel! Todavía hay partido, señores. Esto no termina hasta que termine. Imagínate, si dice que en el fútbol el último minuto tiene 60 segundos, todavía aquí faltan varios. ¡Vamos, Forasteros! Aquí está el burrito Villarreal. De cola de macho. Ahí está Villarreal, que ya no es un rookie, es un jugador ya hecho, rodado. Villarreal. En fin, Villarreal, ¿eh? Pero esta es otra historia porque se le mueve allá, precisamente, Oscar Martínez. Van a autorizar a Villarreal. En Gaitán suena la ocarina. Viene. ¡Gol de Forasteros! ¡Viva Forasteros de Matehuala! Te pregunto, ¿te llegará el empate? ¿Llegará el empate, Chivas? Es un volado que sea en el aire, oye, está difícil. Los dos están haciendo lo mejor de todos. Y fíjate, ese jugador, qué seguridad para tirar los penales, no titubeó, lo tira y lo anota donde él quería tenerlo. Sí, sobriedad, y ya hemos visto a Villarreal, ese jugador, que no tiene tanta velocidad, pero tiene clase, destila clase, precisamente su Martínez, ingresó el jugador con el número 6. Sí, 4-3. En el equipo del Doctor Arroyo ingresó Jonathan Lezo. Ingresó Lezo. ¡Ah, cuidado! ¡Que aquí la tiene! ¡Aquí la tiene Ortiz! ¡Ortiz! ¡Qué buen partido el que ha hecho este! Darwin Chirín. La sacó Chirín. Apurado Chirín. Gracias por venir, señores. Cuando se da modificación, fue todo para el 23 para Diego Elvira, que gravitó, ingresa Pesín. Fue todo para Elvira. El zurdo Elvira, aquí está Pesina, otra vez Sánchez, arranca Domínguez, ¿quién le pega? La pelota, ¡ah! Que viene el... Hizo el recorte, creo que puede venir la contra, quita este chamuco llamado Eric López, arranca López, qué pelota la que pone López, sí. ¡Ah, qué bien! La pelota queda ahí, otra vez la pelota queda dividida y ahora la salida, sí señor. Mira el esfuerzo que hace, y te decía en el gol que hacía Eric López, al estilo precisamente de un veterano, de un legendario en el fútbol de México. Ahora comentarista, te cuento, sí señor, la pelota queda aquí dividida, mira el esfuerzo de Chirín. La pelota se tocó en el fondo para convertirse en saque de curva. ¡Qué partido, Chivas! ¡Qué cierre! 4-3, 7 goles. El Chiva comienza. Bueno, estamos en el Maya Park viendo uno de los partidos más interesantes que se han visto. Bueno, realmente estamos en un partido de categoría, la verdad. Los dos equipos dándose con todas. Fíjate cómo son las cosas. El equipo de... En el primer tiempo se veía finito el equipo de Forasteros. Tuvo varias para liquidarnos, nos dejó. Y ahí está el equipo de Doctor Arroyo poniéndole todo corazón, garra, y ahí está con 4 goles, casi empezando a sentir la emoción del partido que está. Pero fíjate, ninguno de los dos la trepa, todos jugándose al medio campo, no se dejan, aparte, mira, número 12, todos, Ávila, qué buen jugador, y todos echándole ganas por la causa, y el equipo de Doctor Arroyo, te dejo para que siga. Gracias, Chiva. Ingresó Ávila, un veterano en el equipo del Doctor Arroyo. Señores, gracias por venir a la sintonía. Mi nombre es Daniel Mejía, la voz en español de Houston Dynamo. Ojalá les podamos saludar. Nos da mucho gusto, fíjate, Chiva, saludar a nuestra raza.
mexicana, centroamericana, suramericana, porque el naranja hoy es el equipo más, oíme bien, el equipo más hispano, el equipo más diverso que ha tenido en su historia. Falta sobre Villarreal y hay tiro libre. Hoy ya no hay excusa para, lo hemos dicho en esta oportunidad también de colaboramos al doctor Sorría por la mañana en, sí, en la 9.20 y lo hemos dicho, Chiva, y lo reiteramos, quítenle el amor a $20 para ver un partido, sí. Y si no le gusta, aquí entra el Chiva y otro vale, le hacemos la colecta y se lo devolvemos. Que no vayan muchos, La pelota aquí viene Ávila. Ávila. Se acabó el partido. ¿Quién compra el número? Número 2. Ah, qué buena pelota. Y posta el centro defensivo. 2-0. Ganaron los chamacones de Spring Branch. Mira. Ah, qué bien la hizo. Aquí la pelota dividida. Tanto esfuerzo para este número 9. Es Martínez. Martínez. Arranca Martínez. La pelota derribaron a Martínez y hay tiro libre. Aquí hay tiro libre, señores. Viene el cobro, la pelota la interceptaron en el camino y el balón abandonó para convertirse en saque lateral. Otra vez Ávila. Vamos a ver si encuentra el último gas. El último oxígeno, Chirín. Otra vez Chirín haciendo la cobertura. Aquí la salida en velocidad, pero también de este equipo del doctor Arroyo haciendo lo propio. Mira, con clase aquí Martínez. Aquí está Lesa. Lesa. Vamos a ver qué gesta el de cabello largo. La pelota. Comprometido el servicio. Otra vez. ¡Ah, que viene eso! ¡No! ¡Ese Pani, verá que no pasó nada! ¡No! ¡Ahí sí vas a marcar! Permítanme, dice Gaitán. Va para allá. El hombre se duele por parte del doctor Arroyo. After the game. Y está pegadito ahí a la mano. ¡Ah, qué partido, Chivas! 7 goles. Es el número 3, Eric López. Lo pintaron de amarillo. Muchas gracias. ¡Ah, qué partido, señores! Lista la mesa de premiación. En la cafetería hay tacos, quesadillas, hay de todo. Le cuento cuando aquí hay saque de puerta. 4-3, 7 goles. ¡Vamos! Y aquí el saque de puerta favorable. ¡Vamos, va a su portería, vamos! A los chamacones de Forasteros. Otra vez Ávila. Lesa, Ávila, mira el recorrido que hace Ávila. Lo resentido Ávila. Otra vez, aquí está Richie Baca. Richie, Lesa, Sebe, tiene clase el Sebe, viste, un puntacito para dejar habilitado a su compañero. Aquí está Forastero de Matehuala que busca. Sí, quedó resentido. Se duele Ávila. Y aquí regresa ya Eric López. Me dicen que habrá en el protocolo minuto de silencio. Ya les tendremos el dato. Mira, la pelota que viene en profundidad. Protagonistas tanto por parte de el Deportivo Laredo como los de Marquense. Otra vez Ávila, se repuso Ávila, se llevó la marca escalonada Ávila. Otra vez el servicio largo, la pelota que va directo a las manos de Martínez, que se queda con la número 5.
Martínez. La cachetea Martínez con elegancia. Se levanta Ortiz. ¡Vamos! Pero es que mire lo que ha hecho el Sebe. Se Ortiz, que era el delantero, y ahora ha ido a buscarla. La tuvo Forastero Chiva. Por poquito y le sale esa jugada. Oye, qué grande ese jugador del Sebe que la tuvo. No, no le dio la dirección que necesitaba, pero fíjate, así estuvieron el equipo de Forasteros. Y todavía hay partido, Daniel, todavía hay partido. Siempre es bueno tener, como dice, perseverancia, porque no sabes a qué nos puede caer un gol. Estuvo cerca, aquí está Daniel, la voz oficial del Houston Dynamo, en español. Sí, señor, en español, porque en inglés es Glenn David. Tienes que conocer a Glenn, ¿eh? ¿Sabes? Sí, un día lo vamos a traer a Glenn. Habla español, Glenn, ¿eh? Sí, señor. Lester fue el director de comunicaciones de Dynamo. Ahora es el presentador. Sí, el Tiquillo. Que sale en las noches. El Tiquillo, Lester Gresh. Pero Glenn es un personaje. Un día lo invitamos a por 3 el marcador, 7 goles. Erika, ¿qué falta sobre Pesí? Ahí está la otra, ahí está el otro balón. Vamos a jugar, vamos a jugar. ¡Vamos, vamos! ¡Chino! Aquí viene el tiro libre. Apurado Forasteros. Buscando la paridad en el marcador. Levantaron el servicio. Arriba la orquesta. La tiene el Sebe, dicen que al mejor cazador también se le va alguna vez en la liebre, Chiva. La tuvo y la dejó ir, como dicen. Oye, el equipo de Forasteros sigue. ¡Vamos, Forasteros! No se rinde un equipo luchador, sabe que de repente le puede caer una y hacerlo y empatar el partido. Por los que no sabían, el partido 4-3, favor, doctor Arroyo, el partido emocionante desde el principio. Aquí está la transmisión, te dejo. Gracias, Chiva. Otra vez Sánchez, la intenta Chiquitín Sánchez. Mientras se le va reportando ya la raza al Deportivo Laredo, mira, Chirino, aquí está Lisa, aquí está el, debo decir, este es el público, Villarreal, otra vez Ortiz, Villarreal, aquí tiene problemas para controlar y la sigue intentando hacer crecer. Se ha reportado el equipo de Forasteros, va al centro la pelota, que no pasó la última guardia, ahora intenta salir, allá con Martín. Martínez, que es un tanque Martínez, sin embargo otra vez mira lo que hizo Villarreal, la intentó prolongar, sin embargo un solo hombre en el fondo defensivo, la levanta, la saca de la zona de peligro y ahora viene la pelota, otra vez, aquí Ortiz, todavía tiene gas y ahora lo tiene a través del tiro. Ahora o nunca, o espátalo. Sí señor, es mejor el otro balón. Porque se ha jugado con más regularidad en el partido. Cuando sabes, ya en este caso, el tacto que tienes que tener para conectar la pelota. Son detalles mínimos, chiquiticos, Chivas, pero que pesan a la hora. A la hora buena, aquí el tiro libre. ¿Quién se hace cargo por parte del equipo de Forasteros de Matehuala cuando busca la paridad del marcador? La mirada fija por parte de los hombres de Margarito Campos, de Juan Martínez y compañía, de Cocho Piscina. Hay peligros a la portería que defiende Martínez. Cuatro hombres ahí, cinco hombres en la barrera.